Hola a todos, en esta oportunidad vamos a resolver este ejercicio que es la resta. Tenemos el número 6037 menos 588. Bueno, pero vamos a resolver en la yupana qué es esto. Bueno, tenemos acá piedritas. Vamos a poner el número 7 primero, que es 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente ponemos 3, que es 3 unidades decenas. 1, 2, 3. En el siguiente, que es 0, que no hay nada, lo dejamos así nomás. Y ponemos en unidad de millar, que tenemos un número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, el número 588 lo vamos a poner arriba, que está en el color rojo, el casillero arriba. 5, 2, 3, 4, 5. Y el número 8, en decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De igual manera el número, el otro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Como acá tenemos el número, bueno, tenemos solo 7 piedritas y arriba tenemos 8. Bueno, como el 7 es menor y el 8 es mayor, entonces vamos a prestar de decena, una decena a unidades. Entonces quedarían 17. Vamos a contar 17 piedritas. Como acá tenemos 5, 6, 7, 8, nos faltan unos cuantos más. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, el número 8 que está arriba, que es 8 piedritas, nos dice que debemos quitar. Primero vamos a llenarlo, la piedrita. Ahora vamos a quitarlo. Contaremos acá 8. El 8 nos dice que debemos quitarlo. Está en casillas anaranjados. Vamos a quitar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ahora vamos a llenarlo, lo que nos faltaba. Ahora nos toca en esta fila que es en la decena. Acá solo tenemos 2, que es menor, y acá arriba 8. Entonces, primero vamos a prestarlo de unidad de millar, unidad de millar a 10 centenas, que es acá. Vamos a llenarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora como tenemos acá 2 y arriba 8, vamos a prestarlo de 10 centenas a decena, un decena. Entonces quedarían 12. Vamos a contar 12 piedritas.
Como acá tenemos 3, nos faltarían unos cuantos más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahora vamos a llenarlo, casilleros. Ok, nos sobran 3. Vamos a dejarlo ahí todavía. Entonces vamos a quitar 8. El número, bueno, del 8 piedrita nos dice que debemos quitar 8 piedritas del casillero que está de color naranjado. Vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora los que nos sobró, vamos a llenar. Ahora en las centenas. Tenemos 9 centenas y 5 piedritas que están arriba. Nos dicen que debemos quitar 5 piedritas. Entonces vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, terminamos. Ahora vamos a contar. Primero acá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Entonces pondríamos el número 9, que es acá. Y acá 1, 2, 3, 4. Vamos a poner número 4. Acá 1, 2, 3, 4. De igual manera. 4. Y acá tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. El resultado es 5.449.